17 horas, 18 minutos y momento de que Osvald te cuente la guerra de las vedettes. No, bueno, no, pero casi, a ver, te digo. María Kodama tiene juicios con todo el mundo. Juan Gasparini, por ejemplo, en Francia, ella le hizo un juicio, lo pierde. Alejandro Vaccaro le inició dos juicios, los perdió. Alejandro Vaccaro es el biógrafo de Borges. Ahora bien. ¿Quién los pierde? ¿Kodama? Los pierde Kodama. Viene perdiendo juicios. Una vez le invitamos a mi programa y dijo, ni yo simpatizo con Quiroga, ni Quiroga simpatiza conmigo. No sé por qué, porque la verdad que no es así tampoco exactamente. En fin, lo cierto es que, ¿qué dijo de Bioy Casares? ¿Qué es lo que dijo de Bioy Casares? Dijo que era un cobarde, que según ella, Borges decía que era un cobarde, que era un desecho humano y que era el Salieri de Borges. Al decir el Salieri de Borges está diciendo que es un asesino, ¿cierto? Porque la historia es conocida y esto es lo que dice Alejandro Vaccaro. Entonces, ¿qué hace Alejandro Vaccaro al frente de la Sociedad Argentina de Escritores? ¿Qué es lo que hace? Organiza un acto de desagravio donde va a participar también hoy, 6 de la tarde, allá, la nieta de Bioy, para explicar algo de todo esto que dice María Kodama, también está María Esther Vázquez. ¿Por qué? Porque pasó una línea. Les quiero decir, les quiero contar, 55 años de amistad entre Borges y Bioy. ¿Sabe lo que dijo? Que los únicos dos cuentos que Borges aplaudió fueron prácticamente corregidos tanto que serían de Borges, más o menos dice esto. Y estamos hablando de un escritor que ganó el premio Cervantes. El premio Cervantes es como el Nobel en lengua castellana. Estamos hablando de Adolfo Bioy Casares, que puede no gustarle su literatura, obviamente. Ahora, decir desecho humano, cobarde, todo esto, si esto lo subamos. Claro, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esta bronca? Lo motiva de un libro extraordinario que tiene 1800 páginas, que lo vamos leyendo de a poco, que se llama Borges, que es el Borges de Bioy. En el libro hay una clase de literatura y hay, es cierto que hay muchísimas infidencias, se va alguien de la mesa. Hay mucho chusmerío. Y le sacan el cuero brutalmente, hay mucho material de chusmerío. Esto es verdad, esto es verdad. Ahora, María Kodama nunca fue aceptada en el círculo de Bioy, que era el círculo de Borges. Y María Kodama se casó 40 días antes de que Borges muriera. ¿Pero 40 es eso, días Pablo? Antes se casó con Jorge Luis Borges. Entonces, ¿es eso? Lo que hay que decirle a María Kodama, ahora vendrá algún juicio, pero chiquito, porque si no me complica la yo vida. Me quedé con que la tiene intriga. Que aprender educación, porque no se puede decir tan fácilmente a alguien que es un desecho humano y no tener una respuesta. Y me parece que Alejandro Vaccaro está muy bien lo que está haciendo hoy. Mariana, me quedé con la intriga de los otros juicios. ¿Por qué fueron? Bueno, por ejemplo, que comentabas. Por ejemplo, Borges le había dedicado un cuento a Estela Canto, que fue una novia de Borges. Tiene derecho a tener una novia pasado. ¿Qué hace María Kodama? A María Esther Vázquez le hizo lo mismo. Lo saca de las nuevas obras. O sea, como ella es la dueña, entre comillas, de las obras de Borges, le quita la dedicatoria. Entonces, bueno, ¿se esto puede hacer suscita eso legalmente? No. Bueno, van a juicio. Entonces, ¿por qué? Me pregunta Mariana y quiero responderle bien. ¿Por qué, por ejemplo, hace juicio Juan Gasparini? Porque escribe un libro que se llama El Testamento de Borges, donde cuenta la confusa situación. Vamos a cuidar el lenguaje. Que Borges, un hombre ya casi agonizando, se casa con María Esther Vázquez. María Esther Vázquez fue novia de él, pero no se casó. Con María Kodama. Yo en esto la he defendido y la sigo defendiendo, María Kodama. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, el amor es muy extraño. Borges la eligió, bánquensela. O sea, seguramente había amor. Ahora, claro, él dice, ¿por qué se casa unos días antes? Recordemos que María Kodama, en la feria de Frankfurt, del libro de Frankfurt, en la que yo estaba, vendió los derechos de Borges a una editorial en 2 millones de euros. Es decir, también, digámoslo con simpleza, con afecto, además del amor, Borges hoy representa una fortuna. Esto también es cierto. 2 millones de euros no nos vendrían mal. Entonces, todo esto, todo este despliegue de cosas hacen que María Kodama sea hoy un personaje muy antipático para toda la gente que ama a Borges. Y esto a las 6 de la tarde, y me parece muy bien lo que hace Vaccaro, se va a comprobar en Uruguay 1371, donde están todos invitados, en este acto en desagravio a Adolfo Bioy Casares. De hecho, abrochando con este tema, y con esto cerramos y vamos a Don Slim, la pregunta que cierra la nota esta, que dispara la polémica a Kodama, es ¿a quién le va a heredar María Kodama toda la herencia? Porque en realidad, no tener descendencia, ¿no la pregunta se casó del millón de vuelta?
Ella no, querida. No, la pregunta del millón es quién se queda con todo esto. No. Y ella bueno, dijo que iba a quedar en muy buenas manos. Me gusta decir simplemente, porque me gusta decir que todo esto también proviene de una nota muy buena de Silvina Friera en Página 12. ¿No? Que es muy buena periodista. Que es muy buena periodista, compartido con ella, Franco, entre otras cosas. Excelente periodista, muy abocada a su trabajo, un aporte importante a la cultura, es el de Silvina Friera. Ya está, me callé, listo. No nos queda un segundo. Bueno, en el bloque que viene te contamos lo que dijo Carlos Slim, multimillonario mexicano, con respecto a cuántas horas hay que trabajar en la semana. Yo lo apoyo. Open Gangnam Style.